La Biblia es sin duda uno de esos textos que podríamos decir casi todos alrededor del mundo poseen en casa. Sin embargo, pocos han oído sobre un descubrimiento en Egipto bastante controversial, de 52 textos que incluyen supuestos evangelios secretos, poemas y mitos que han sido atribuidos a Jesús. Dichos y creencias que, por cierto, son muy diferentes a los enseñados en la Biblia. En diciembre del año 1945, un campesino árabe hizo un asombroso hallazgo arqueológico en el Alto Egipto, algo que permaneció en las sombras hasta 30 años después, cuando el hombre responsable del descubrimiento, Ali al-Zaman, decidió contar lo que ocurrió. De acuerdo al hombre, Ali y sus hermanos ensillaron sus camellos y salieron al Jabal, en busca de un tipo de suelo blando que usaban para fertilizar sus cultivos. Mientras cavaban alrededor de una enorme roca, chocaron contra una vasija de barro roja, de casi un metro de altura. El hombre dudó mucho si quebrar el frasco o no, ya que tenían una fuerte creencia en la existencia de genios o espíritus en envases antiguos. Sin embargo, ante todo pronóstico y al darse cuenta de que la vasija también podría contener oro, rompió el frasco y, para su sorpresa, descubrió dentro 13 libros de papiro encuadernados en cuero. Al regresar a su casa, trataron los hallazgos como algo sin importancia e incluso, según las declaraciones de Ali, su madre quemó gran parte del papiro en el horno, ya que los habían colocado sobre la paja apilada en el suelo. Con el tiempo y debido a ciertas circunstancias en la familia, los manuscritos llegaron a manos de otras personas y fueron vendidos en el mercado negro a través de comerciantes de antigüedades en el Cairo. Pero no tardarían en atraer la atención de los funcionarios del gobierno egipcio. En circunstancias de gran dramatismo, compraron uno y confiscaron 10 y medio de los 13 libros encuadernados llamados códices y los depositaron en el Museo Copto de El Cairo. Pero una gran parte del 13 códice, que contenía 5 textos extraordinarios, fue sacado de contrabando de Egipto y puesto a la venta en América. La noticia de este códice pronto llegó al profesor Gilles Quispel, distinguido historiador de la religión en Utrecht, en los Países Bajos. Emocionado por el descubrimiento, Quispel instó a la Fundación Jung en Zurich a comprar el códice. Pero al descubrir que faltaban algunas páginas, voló a Egipto en la primavera de 1955 para tratar de encontrarlas en el Museo Copto. Al llegar a El Cairo, fueron de inmediato al museo, tomó prestadas fotografías de algunos de los textos y se apresuró a regresar a su hotel para descifrarlos. Al trazar la primera línea, Quispel quedó anonadado al leer lo siguiente. Estas son las palabras secretas que pronunció el Jesús viviente y que escribió el gemelo Judas Tomás. Quispel sabía que su colega Pech había identificado las primeras líneas con fragmentos de un evangelio griego de Tomás, descubierto en la década de 1890. Sin embargo, el descubrimiento de todo el texto planteó nuevas preguntas. ¿Tenía Jesús un hermano gemelo como implica este texto? ¿Podría ser el manuscrito un registro auténtico de los dichos de Jesús? De acuerdo al título, contenía el Evangelio según Tomás. Sin embargo, a diferencia de los Evangelios del Nuevo Testamento, este texto se identificó como un Evangelio secreto. Quispel también descubrió que contenía muchos dichos conocidos del Nuevo Testamento, pero estaban colocados en contextos desconocidos y sugerían otras dimensiones de significado. Otros pasajes diferían por completo de cualquier tradición cristiana conocida. El Jesús viviente, mencionado en los escritos, por ejemplo, decía: si sacas lo que está dentro de ti, aquello que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, aquello que no sacas te destruirá. Lo que Quispel tenía en la mano, el Evangelio de Tomás, era solo uno de los 52 textos descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, y encuadernado en el mismo volumen estaba el Evangelio de Felipe,
que atribuye a Jesús hechos y dichos muy diferentes de los del Nuevo Testamento y completamente controversiales. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos. El resto de los discípulos se sintieron ofendidos. Le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador les dijo, otros dichos de esta colección critican creencias cristianas comunes, como el nacimiento virginal o el bautismo y la resurrección corporal, como malentendidos ingenuos. Unido a estos evangelios está el apócrifo, literalmente, libro secreto de Juan, que se abre ofreciendo revelar los misterios y las cosas escondidas en el silencio que Jesús enseñó a su discípulo Juan. Como mencionamos al inicio, Alí admitió que algunos de los textos se perdieron, pero lo que queda es asombroso. Unos 52 textos de los primeros siglos de la era cristiana, incluida una colección de los primeros evangelios que hasta ahora eran desconocidos. Además del evangelio de Tomás y el evangelio de Felipe, el hallazgo incluyó el evangelio de la verdad y el evangelio para los egipcios, que se identifica a sí mismo como el libro sagrado del gran espíritu invisible. Otro grupo de textos está formado por escritos atribuidos a los seguidores de Jesús, como el libro secreto de Santiago, el Apocalipsis de Pablo, la carta de Pedro a Felipe y el Apocalipsis de Pedro. Sobre la datación de los manuscritos en sí, hay poco debate. Un examen del papiro utilizado para espesar las encuadernaciones de cuero y de la escritura copta los sitúa entre los años 350 a 400 después de Cristo. Pero los eruditos están en total desacuerdo sobre la datación de los textos originales, por lo que no hay algo definido sobre dicha información. Por otro lado, un grupo de investigadores que analizaron el hallazgo de Nag Hammadi descubrieron que algunos de los textos narran el origen de la raza humana en términos muy diferentes de la lectura habitual del Génesis. El Testimonio de la Verdad, por ejemplo, cuenta la historia del Jardín del Edén desde el punto de vista de la serpiente. Aquí la serpiente conocida desde hace mucho tiempo por aparecer en la literatura gnóstica como el principio de la sabiduría divina, convence a Adán y a Eva de participar del conocimiento, mientras el Señor los amenaza con la muerte, tratando celosamente de evitar que obtengan conocimiento y expulsándolos del paraíso al desobedecerlo. Otro texto misteriosamente titulado El Trueno, Mente Perfecta, ofrece un poema extraordinario hablado con la voz de un poder divino femenino. Porque yo soy la primera y la última, yo soy la honrada y la despreciada. Soy la rastrera y la santa, soy la esposa y la virgen, soy el silencio que es incomprensible, soy la pronunciación de mi nombre. Desde el punto de vista de aquellos que han logrado ver su contenido, estos diversos textos abarcan desde evangelios secretos, poemas y descripciones casi filosóficas del origen del universo, hasta mitos, magia e instrucciones para la práctica mística. ¿Por qué fueron enterrados estos textos y por qué han permanecido prácticamente desconocidos durante casi 2000 años? Resulta que su supresión como documentos prohibidos y su entierro en el acantilado de Nag Hammadi fueron parte de una lucha fundamental para la formación del cristianismo primitivo. Los textos de Nag Hammadi y otros similares que circularon al comienzo de la era cristiana fueron denunciados como herejía por los cristianos ortodoxos a mediados del siglo II. Sabemos desde hace mucho tiempo que muchos de los primeros seguidores de Cristo fueron condenados por otros cristianos como herejes, pero casi todo lo que sabíamos de ellos provenía de lo que sus oponentes escribieron atacándolos. En el momento de la conversión del emperador Constantino, cuando el cristianismo se convirtió en una religión oficialmente aprobada en el siglo IV, los obispos cristianos previamente victimizados ahora tenían poder.
La posesión de libros denunciados como heréticos se tipificó como delito, por lo que se quemaron y destruyeron copias de tales escritos. Pero en el Alto Egipto, alguien, posiblemente un monje de un monasterio cercano de San Pacomio, tomó estos textos prohibidos y los escondió de la destrucción, en la vasija donde permanecieron enterrados durante casi 1600 años. El Jesús vivo descrito en estos manuscritos habla de ilusión e iluminación, no de pecado y arrepentimiento, como el Jesús del Nuevo Testamento. En lugar de venir a salvarnos del pecado, viene como un guía que abre el acceso al entendimiento espiritual. Pero cuando el discípulo alcanza la iluminación, Jesús ya no es su maestro espiritual, ya que los dos se han vuelto iguales, incluso idénticos. Un pensamiento que sin duda desafía todo lo que nos han enseñado hasta ahora y que ha hecho que muchos duden de su autenticidad. Muchos, por otro lado, consideran ampliamente que los códices de Nag Hammadi son uno de los hallazgos más importantes del siglo XX, ya que revelan un complejo entorno religioso y ofrecen una visión sin precedentes de otras alternativas al cristianismo primitivo. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.